Vem gå upp. Vad här ser sig här. Se på kim bara. Har vi ett mål? Ja. Här gör sig ett zeig. Ja, det är spännande. Har vi tog tvek i sjuktämpne? Hur är det så här ser det? På katäpa så vet jag också mål. Oj, tjiv i mål. Oj, alltså under tjiv. Oj, så här ser jag vet jag också. Bara vad mörkigt i mål där. Och så här har mörkigt i mål där. Vad är jag min gång? Det är oj. Och tjuka. Aha. Och bok. Aha. Bate jak jeden u Jiršima, ušima, uši u jeho, bate jste u nýtu. Jak nýt? Aha. Na javinu bate, že jsem váš nýpět, para váš ehkši ty tém, nic? Ved. Na javinu, ha, nebe, kouži se. Ved, ved. Ha, nebe. Ha, nebe. Pat ojče, ojak si, si Dios mi anem tati. Pět mat, Rupčivé. 5 minut. Může. 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 Qué capa para mí.
ni chapik chak ki chum kui hai ki pok para. Chok hai ki ka. Tremu para. Haka shive tak ki ve ay ah ve men. Tak ah ki ka ya ka shva ki para. Chok no ve pa ve ve. Ki sam pa smuk khat ki chum ka got Come on. Aseguro que su belleza es impar.
Estoy observando que los niños ya casi no hablan la lengua mije. Entonces, yo decía, pues, de seguir esta actitud así, yo creo que no va a tardar mucho en que el mije se pierda en esta comunidad. Y tal vez no sea nada más en esta comunidad, sino en las otras aledañas. Nos decimos los jamás conquistados, pero si ya no hablamos nuestra lengua, automáticamente estamos siendo conquistados. Lo que distingue a una cultura es su forma de hablar, su lengua. Y pues sí, es importante que lo hablen para así distinguirse como mijes. Después de unos años ya eran pocos los que lo hablaban y en cambio ahora ya como que están animando más los chicos y ya empiezan a hablar otra vez el mije y así se va a incrementar hasta que todos volvamos a hablar otra vez. ¿Tú crees que el mije algún día va a desaparecer? Depende de nosotros. Si nosotros seguimos hablando mije y a nuestros hijos les enseñamos mije y nuestros hijos le enseñan a sus hijos mije, otras palabras, pues supongo que no. Que lo cuiden, que lo preserven, porque si se termina, pues se va a hacer un lugar apagado, ya no se va a llamar mije, sino que va a cambiar bastantes cosas, o para que cuiden la naturaleza o para que cuiden lo que tienen ahorita. Ellos poco a poco se les está haciendo conciencia de la importancia, ¿no? Se les está haciendo ver por qué tienes que hablarlo, por qué tienes que escribirlo, porque es parte de lo que te identifica. Eso te hace ser mije, o sea, eso te hace ser totontepecano, pues, añicomitayo, ¿me entiendes? Esa es la parte que nos identifica. Entonces, lógicamente, yo como padre, pues mi meta o mi compromiso con ellos es que tienen que hablar la lengua materna. Cálido y bullanguero, me gusta tu costumbrismo. Te invito a Totontepec, pasando por los Petapas. Si quieres por carretera, llegarás por Santiago Choapa. Entre verdes cafetales.